En esta sección del programa nos hemos especializado en reconocer a genios machistas, a genios peleones, a genios expertos en armar escándalos y hasta en genios exhibicionistas. Pero nuestro equipo de investigación ahora ha encontrado un individuo que recoge todas estas cualidades. Su nombre es Gerardo Fernández Noroña y es un político mexicano que lleva años acaparando titulares por sus irreverentes declaraciones y conductas francamente absurdas, ridículas. Recientemente, Fernández Noroña quiso echársela, digamos que de modelo de redes sociales, entre comillas, y volvió a hacer el ridículo y a estar en la noticia. Así que aprovechamos la oportunidad para darle un merecido reconocimiento como genio de genios memorables. Miren. Usted mucho trabajo, ¿no? En enero de 2020, el diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña se fue de vacaciones a la ciudad de Nueva York. El político la pasó muy bien, pero no estaba acostumbrado al frío clima neoyorquino. Tanto así que acudió a Twitter para expresar que el agua de la ducha salía helada y acompañó su queja de esta foto. Nos preguntamos, ¿por qué en lugar de vestirse rápidamente después de ducharse, el friolento Noroña se puso a tomarse fotos casi desnudo? Muchos internautas expresaron su horror ante tal imagen. De hecho, Twitter tuvo que ponerle un aviso de contenido sensible a la publicación. Esta, sin embargo, no es la primera vez que Twitter toma medidas con respecto al contenido que publica Noroña. En mayo de 2019, la plataforma tecnológica suspendió su cuenta luego de que el diputado hiciera públicos datos de personas que le habían mandado mensajes. Noroña, por su parte, protestó afuera de las oficinas de Twitter en la Ciudad de México. Y es que las manifestaciones parecen ser el medio predilecto de Noroña cuando se trata de expresar su descontento. El diputado también tiene una personalidad, digamos, que combativa y ha protagonizado enfrentamientos con la policía, con otros políticos y hasta con taxistas. Unos días después de publicar su escandalosa foto en toalla, el diputado transmitió en vivo un enfrentamiento con un taxista que supuestamente le cobró de más. Después de la disputa, Noroña solo le pagó 100 pesos. Ahí están los 100. 70 pesos menos de la tarifa. Esperemos que cuando el diputado no pueda contener su rabia, no le dé con quitarse la camisa como el Hulk.